Un grupo aproximado de 50 vecinos pertenecientes a comunidades indígenas, además de dirigentes vecinales, autoridades comunales y la importante presencia del obispo emérito de Ancud, Juan Luis Isern, se dieron cita en una reunión donde se realizaron exposiciones jurídicas y ambientales, relacionadas fundamentalmente a la oposición ante la instalación de un eventual centro de manejo de residuos sólidos domiciliarios transitorio en la localidad de San Antonio de Huelden. De acuerdo a lo señalado por Cristian Frene, ingeniero forestal del Instituto de Ecología y Biodiversidad, las investigaciones realizadas en un periodo cercano a los 45 días, a cargo de la Fundación Senda Darwin, entregaron resultados contundentes en los aspectos hidrológicos y de la flora nativa. Tenemos en el lugar donde se quiere instalar el vertedero, tenemos 25 afloramientos de agua superficial, ¿ya? Que por lo tanto, primero, no cumplen con la legislación vigente. O sea, el hecho de que existen esos afloramientos por el decreto 189 indica que no se podría instalar ahí un vertedero. Y por otro lado, el potencial daño por contaminación de esos afloramientos de agua ante la eventual construcción de un relleno significaría la contaminación de toda la cuenca del río Huicha. Para estas comunidades ancestrales del sector, las conclusiones obtenidas de aquellas indagaciones científicas son lapidarias a la hora de reafirmar su oposición al proyecto del relleno sanitario. Básicamente, la información que se entrega, científica, técnica, ¿no es cierto?, cultural y legal, digamos, demuestra más convencimiento a las comunidades de San Antonio de Huelden en el rechazo del relleno sanitario en este sector. Pero también lamentamos la ausencia de las autoridades, que al final ellos son los que toman la decisión. No obstante, confirmó que la información que se desprendió de este encuentro será llevada hasta la sesión de Consejo Municipal del próximo lunes 16 de septiembre. Creo que era necesario que estuviera el gobernador, la Seremi de Salud, el intendente, si es posible, el alcalde, y no solamente que llegáramos dos concejales de la comuna. Dicho esto, creo que es súper importante lo que está haciendo la comunidad hoy día, entregando datos y conclusiones objetivas de estudios que están haciendo, apoyos de científicos, una información técnica, que debiese llegar entonces el próximo lunes a la mesa del Consejo Municipal, dado que cuando se recibieron las cartas de invitación a esta reunión y una solicitud de audiencia, el mismo alcalde confirmó que para el día lunes se iba a entregar la audiencia. Durante el encuentro destacó la presencia del monseñor Juan Luis Isern, quien valoró la forma en que se ha desarrollado todo este proceso. Y este compromiso de actuar sin insultos, sin violencia, sin amenazas, y al mismo tiempo comprometiéndose desde la verdad, comprometiéndose al diálogo y en una actitud solidaria, me parece que es muy importante. Orieta Ayauca, abogada de las comunidades indígenas, precisó que será ingresada al Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia una acción judicial por daño ambiental en contra de la Municipalidad de Ancud. La denuncia por daño ambiental se interpone ante el Tribunal Ambiental de Valdivia. Y lo que se busca allí justamente es que se sancione el daño ambiental ya causado y principalmente una medida cautelar. La medida cautelar tiene como objetivo paralizar todo lo que se está haciendo hasta ahora, de tal manera de proteger y que no se siga destruyendo. De este modo, los vecinos de San Antonio de Huelden continúan con su postura de rechazo ante esta eventual decisión, debido a la fragilidad ambiental en el mencionado terreno de 146 hectáreas ubicadas en San Antonio de Huelden.